vamos con la participante número 7. Ella es Mayra. Hola, Vane. ¿Estás, Mayra? 50 mil pesos en el bolsillo. Ay, sí, feliz. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cómo te sientes? Ay, pues, están contentos. Muy contentos. ¿Y sientes un reto? Porque ahora sí, ya eres oficialmente, así como las reinas de belleza, ganadora de 50 mil pesos. ¿No puedes bajarle? Claro, no, no puedo bajarle. O sea, todos los días es un reto. Pero bueno, cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a ir a una noche mexicana en el Palacio de Gobierno de Morelia. Ah, muy bien. Te invito a pasar por aquí a ver qué piensan tus compañeras. Noche mexicana en Morelia, en el Palacio de Gobierno de Morelia. La reina del 4, ¿te fue muy bien? La verdad, ¿estás lista para pasar con los jueces? Gracias. Te ves muy bonita. Muchas gracias. Esto que aparentemente podría ser oaxaqueño, nos estás dando una lección que es una, ¿cómo se le llamaría en Guanengo? ¿Un qué, perdón? Guanengo. Guanengo. Y tiene unos bordados preciosos y lo que me gusta es que es un bordado muy distinto a lo que estamos, o sea, no el bordado precisamente, los colores, la combinación de colores, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de Oaxaca. Yo quizás el acento más grande se lo hubiera dado en los aretes. Digo, yo, como verán, si ya te vas por lo mexicano, irme por un... un arete más profundo, que se note más. Y definitivamente el bolso no me dice nada. Te veo preciosa. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, emocionada. Bueno, hablando de tu vestimenta, te voy a decir qué me pasa. Que lo siento muy obvio. O sea, no sé, quizá me hubiera gustado... que te arriesgaras y te le hubieras puesto, no sé, un pantalón y unos brazaletes, o no sé, ¿sabes? Algo que me rompiera con esta imagen que siento que ya he visto en muchas ocasiones. O que si voy a una fiesta mexicana, podría haber varias chavas con esta onda, si van, o sea, casadas con esto, incluso hasta traerían el rebozo, ¿sabes? Sí. Entonces, me hubiera gustado como que arriesgarte, ponerle un poco más... Okay. Me hubiera gustado que experimentaras un poco más, pero te ves muy bonita. Gracias. Mayra, estar en el top siempre conlleva una gran responsabilidad. Lo que a mí me hubiera gustado ver de ti, de Mayra, que te la sabes, es quizás esta blusa, no lo sé, con unos pantalones de cuero negro, con botas, no lo sé, quizás con una falda más espectacular en negro, aunque sea la combinación básica. O sea, hubiera esperado yo algo de mayor impacto. Muy bien. Es momento de la calificación para Mayra. Ahora. Muy bien, ¿estás lista para recibir tu calificación? Y la calificación total de Mayra es 12. Muy bien. Gracias.